La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 15 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos reconciliar al mundo con el Señor. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de ganar al prójimo. Y es que generalmente buscamos vencer. Jesús nos da la vuelta. Intenta ganar a tu hermano, no vencerlo. Si tu hermano te escucha, lo habrás ganado. Cualquiera que sea el contexto preciso, sentimos que estas palabras se amplían como las ondas en el agua. Ganar un hermano, ganar a los hermanos, ganar a todos mis hermanos. Ya Jesús nos dirá en otro pasaje del Evangelio: ora por tus enemigos, haz lo extraordinario. Aquí se trata de un llamado evangélico, preciso y delicado, la corrección fraterna. No dice habla de tu hermano, no dice critica a tu hermano primero. Lo que dice es habla con tu hermano. Reflexiona con él su error, su equivocación, su defecto, su debilidad. ¡Ayúdalo! Sentimos demasiado la tentación de embarcarnos en la crítica, en la dominación. Y suele ser muy atractivo. Pero el trabajo de corregir es el propio del cristiano. Podemos utilizarlo siempre. Jesús nos devuelve al buen camino. Intenta ganar a tu hermano. ¿No es mejor quedarse callado y dejar que él se hunda? Tal vez, pero no es lo más cristiano. Jesús nos pide corregirlo. La pregunta fundamental es, ¿cómo estás tú con eso de la corrección? ¿Estás corrigiendo o estás criticando? Porque criticar es sinónimo de matar. Lee 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que hable en contra de su hermano es un asesino. Y como ustedes saben, los asesinos no pueden entrar al reino de los cielos. Fin de la cita. En cambio, si corriges, estás salvándole a él, y cuando salvamos a otro, nos salvamos a nosotros también. Por lo demás, oremos, porque cuando oramos, especialmente por los hermanos, nos ganamos unas lluvias de bendiciones para la humanidad. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.